Sigo e sim encontrar a los tripulantes de una ambulância de proteção civil de Nochistlan, la cual salió el jueves por la manana com direção ao Hospital General de Zacatecas Y, donde iban dos paramédicos e el paciente a reubicar Y, um familiar de este. Ante isto, las autoridades de Zacatecas Y Jalisco estão trabalhando de forma coordenada em la búsqueda de los secuestrados. El veículo foi encontrado em Lamas. El dia jueves, durante el mediodía, la coordinación estatal de protección civil del estado de Zacatecas perdió comunicación con una ambulancia de la coordinación municipal de Nochistlan, la cual estaba haciendo un servicio de traslado. Los paramédicos, David Valim Y, Eduardo Cruz, assim como, um paciente Y, um familiar. pic.twitter.com/ajola11v, El Perro Negro, arroba El Perro 31724360, July 7, 2018, passando um par de horas, cerca de las 5 de la tarde, se supo que la ambulância estava em Lamas em San Juan de los Lagos Y, Encarnación de Díaz a la altura del quilômetro 24 e Y del Rancho Los Grilos. Y se tuvo que solicitar el apoyo de los bomberos para mitigar el siniestro. De forma extraoficial, se conoce que la última vez que se tuvo contacto con la unidad fue en el crucero de Teocautiche Encarnación, ya que se dirigían a Zacatecas por lo que tuvieron que cruzar el estado de Jalisco. Los paramédicos que iban a bordo de la ambulancia San Eduardo N. Y, David N., de 27 años. El padre del paciente de nombre Adriel ha iniciado una búsqueda por medio de las redes sociales de su hijo, al igual que su hija Virginia, quien era la familiar que acompañaba al paciente en cuestión. El menor de edad era trasladado con un cuadro de hepatitis, con información de El Occidental Y, El Sol de Zacatecas. Anime-te a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.